ecuatoriana de la ciudad de Ica, Perú. Parte de nuestro grupo de catequesis y confirmación Amigos Santa Teresita del Niño Jesús de la parroquia Santiago de Lure, perteneciente a los padres carmelitas descalzos. Hoy ya les quiero compartir acerca de la exhortación apostólica Christus Vivit, el capítulo 4, el gran anuncio para todos los jóvenes. Un Dios que es amor, enumera el 116. Es un amor que no aplasta, es un amor que no margina, que no se calla. Un amor que no humilla ni avasalla. Es el amor del Señor. Un amor de todos los días, discreto y respetuoso. Amor de libertad y para la libertad. Amor que cura y que levanta. Es el amor del Señor que sabe más de levantadas que de caídas. De reconciliación que de prohibición. De dar una oportunidad que de condenar. De futuro que de pasado. Vemos cómo es el amor de Dios y cómo es tan bondadoso y tan misericordioso. Y que ese amor abunda a cada uno de nosotros. Un amor que es puro, un amor que es sincero, un amor verdadero y que se manifiesta en diferentes formas, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro colegio, en la universidad o hasta en nuestro trabajo. Esa forma que Dios nos habla de poder amarlo y así poder ese amor compartirlo con los demás. Como dice la primera carta de los Corintios, nos habla San Pablo acerca de las expresiones del amor, un amor servicial, un amor fiel, un amor que no se irrita. Un amor único y verdadero. Entonces, desde el mostrar ese amor. Así que jóvenes, no tengan miedo de mostrar ese amor de Dios. Al contrario, siéntanse dichosos, alegres, felices de poder tener ese amor, de amarlo a Él y así poder amar a los demás. Y como dice San Juan de la Cruz, el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Ya que si tenemos ese verdadero amor y hacemos las cosas con amor, es porque somos ese reflejo de Dios. Que no tenemos miedo de nada y que a pesar de las cosas que pasemos, de las circunstancias, de los obstáculos o las heridas que tengamos, ese amor de Dios, ese amor que cura, siempre va a estar ahí, nunca nos va a dejar solos y siempre va a estar dispuesto y también tener esa disposición. Pues jóvenes, recomiendo de que estén dispuestos de tener ese amor de Dios, de recibir ese amor y así también ser ese amor. Gracias.